Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Lucy Serra desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y los saludo con mucho cariño. Feliz año. El día de hoy vamos a comenzar este año con un nuevo tema que se llama reconstrucción. Y vamos a comenzar con la importancia precisamente que tiene el reconstruirnos a nosotros mismos, el reconstruir esas cosas que probablemente no estén de la forma que nosotros queremos que estén, pero que sí pueden estar a como queremos, ¿ok? Y una de las cosas que vamos a ver son precisamente cuáles son esos tips que hemos estado platicando, pero que necesitamos volver a visualizar y volver a poner en orden y priorizar. Una de las cosas que tenemos que aprender es a priorizar para poder avanzar con nuestras metas. Y el punto número uno es encontrar un objetivo realista pero desafiante. Es decir, no una meta que sepamos que es fácil para nosotros alcanzar, sino una meta que nos desafíe, que tengamos que salir de nuestra zona de confort, que tengamos que dar esa milla extra, hacer algo más de lo que normalmente hacemos. El siguiente punto es impregna tu objetivo de emociones positivas. Estamos iniciando un nuevo año. Muchas personas tenemos el pensamiento de que o iniciamos una dieta, o iniciamos un emprendimiento, o iniciamos una nueva actividad los días lunes, o los inicios de mes, o los inicios de año. En los inicios de año, estadísticamente, es cuando las personas inician con más ganas de hacer cosas, traen nuevos pensamientos, quieren crear nuevos hábitos, quieren hacer cambios drásticos. Bueno, si tú eres de las personas que dice, ¿sabes qué? Necesito hacer esos cambios, necesito realmente tener transformaciones que tengan impacto en mi vida, este es el momento. Y es necesario que tú lo impregnes de emociones positivas, es decir, primero que nada, creerlo. Primero que nada, creerlo. Y segundo, quererlo, querer hacerlo. Estos siempre van a ir de la mano porque nosotros tenemos que trabajar en base a esto. Crea una presentación visual de la escena. Hemos trabajado mucho con nuestro pizarrón de sueños, ¿verdad? Nosotros sabemos que si nosotros podemos visualizarlo, va a ser como más inspirador también para nosotros y nuestra mente también lo va a tener más grabado. Lo vamos a hacer más nuestro. Otro punto muy importante, compártelo. Compártelo con tu familia, compártelo en las redes sociales, compártelo con tus amigos. Cuando tú tienes una meta, cuando quieres hacer algo y lo compartes, también te comprometes contigo mismo. ¿Por qué? Porque sabes que las otras personas están esperando eso de ti. Una de las cosas que nosotros normalmente podemos compartir es que cuando tú tienes una meta y lo compartes con tu familia y lo tienes visible para ti, para ellos, normalmente trabajas también en base a eso. Tienes esa visión que te ayuda a presionarte a ti mismo a que lo hagas, ¿verdad? A desafiarte. Ten paciencia. Es necesario que no te sientas, que no te empieces tú mismo a desesperar. Acuérdate que el éxito tiene un tiempo para alcanzarlo, que el camino lo tienes que disfrutar, que tienes que aprenderlo y que también eso es parte de la experiencia, es parte de tu historia, es parte de lo que realmente te hace tener éxito, porque el éxito no es realmente el tenerlo todo, ¿no? El éxito es ser feliz y alcanzar tus metas y hacer lo que realmente quieres con las personas que quieres, bueno, al menos para mí. Entonces, ten paciencia, desglosa tus metas, desglósalas y empieza a ir avanzando en esas pequeñas metas que te van a llevar a tu meta final. Algo súper importante, ponle fecha, ponle fecha.
Si tú no le pones fecha, es como decir, algún día voy a llegar a la 16. Ajá, pero para, primero tienes que llegar a la 6, por ejemplo, o, y después a la 8, a la 10, a la 12, a la 14. Ajá, ¿y cómo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? Es importante que tú le pongas fecha. ¿Por qué? Porque también de esa forma tú estás trabajando bajo una meta y sabes en qué punto lo puedes alcanzar. Plásmalo en papel. Miren, es súper bueno que nosotros confiemos en nuestra mente, pero es mejor confiar en lo que escribimos. Si tú estás haciendo llamadas, si tú estás haciendo seguimientos, si tú estás haciendo, necesitas tenerlo por escrito. Necesitas saber a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar y tener una planeación correcta. Siempre tenemos que hacer reestructuraciones, siempre tenemos que autoevaluarnos, tenemos que ver qué es lo que nos está sirviendo, qué no nos está sirviendo, qué nos está quitando el tiempo y qué nos está añadiendo a lo que estamos haciendo. Lo que no nos está sirviendo, obviamente lo vamos a quitar. Miren, es muy importante que nosotros escribamos las metas. Pero si tú puedes tenerlo, como yo les decía, visible, si tú puedes realmente hacer algo que tu pared de visión, ¿no? Que siempre ponemos nuestros recortes y que nosotros decimos, bueno, queremos alcanzar una casa, viajes. Esto te va a ayudar a ti a que también cuando lo veas, lo puedas sentir. Y eso te va a motivar. Un punto muy importante y algo que los expertos nos dicen es que siempre tienes que estar imaginándote cómo vas a estar cuando logres esa meta deseada. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a sentir? Es importante que tú te visualices así. Miren, ese tipo de sentimientos son súper bonitos. ¿Por qué? Porque realmente sabes que lo puedes lograr. Y sabes lo feliz que vas a ser y sabes lo que vas a poder ayudar y cómo va a poder impactar en tu vida y en la de tu familia o en la de las personas que tú quieres. Visualiza esos pequeños avances con ese tiempo para que sepas en qué momento tienes que hacer cada cosa y así te vas a tener más enfocado. Si tú dices, yo este año, fin de año, tengo que llegar a 8, a 10, al nivel que tú quieras. Pero no te pones esas pequeñas metas, no lo visualizas, no te mantienes enfocado en el tiempo en el que dijiste, este mes tengo que llegar a tanto de volumen, este mes tengo que inscribir a tantas personas, este mes tengo... No vas a estar enfocado en lo que tienes que hacer. Ojo, acuérdense que todo lo que nosotros hacemos es duplicable. Lo que tú hagas, también transmítelo a tu equipo. Y obviamente también ellos lo van a hacer cuando tú lo haces. Identifica tus distracciones. Identifica. Mira, aquí absolutamente todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, le decimos en México. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Qué es en lo que realmente puedes perder muchísimo tiempo y dejar de hacer lo que tienes que hacer? Entonces, identifícalo y empieza a trabajar en ello. Empieza a hacer un lado. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer consciente de que tienes que mejorar en ese punto y de cómo hacerlo. Recuerda diariamente el porqué de tu meta. Esto es algo que hemos repetido muchas veces, pero que es necesario que se repita siempre. Recuerda tu porqué. Recuerda tu porqué. Si tú tienes tu porqué bien identificado, va a ser que realmente no te muevas de tus metas, no te muevas de tu visión. Mantén ese porqué. Mira, no sé cuánto tiempo llevas en la compañía, no sé cuánto tiempo llevas trabajando en tu meta, no sé cuánto enfoque ni cuánto tiempo le has invertido. Pero déjame decirte que el porqué, que tu porqué vale la pena. Vale eso y vale más. Tienes que saber que tú por qué es tu ancla, es lo más importante para ti. Entonces, ¿vale la pena? Sí, importa todo el tiempo y todo lo que tú hagas
para lograr tus metas? Sí. Ahora, busca referentes en quienes ya lo lograron. Si tú te sientes un día apagado, si tú sientes un día que no sabes qué más hacer para lograrlo, no vayas con una persona que no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque puedes encontrarte con dos cosas. Una, no vas a saber cómo guiarte para alcanzarlo. Y dos, también puede ser que te diga, está muy difícil. Y si lo encuentras en un momento también de debilidad, pues no te va a ayudar mucho. Entonces tienes que tomar referentes de personas que ya hayan logrado la meta que tú quieres y seguir sus consejos. Y saber que tú también puedes lograrlo. Aquí todos tenemos las mismas habilidades. Dios nos ha dotado a todos de diferentes dones. Pero todos vamos a alcanzar nuestras metas si queremos y obviamente si lo creemos. Tómate un break y no te sofoques. A veces nosotros estamos corriendo hacia nuestra meta, corriendo y haciendo absolutamente todo lo que planeamos para hacer, pero no nos tomamos un break para nosotros, para nuestra familia, para respirar. Y es necesario. ¿Por qué? Porque a veces te sofocas, a veces te sientes presionado y eso no podemos permitirlo. Celebra el logro de tus pequeños objetivos. Es necesario que tú mismo lo celebres, que tú mismo aprendas a reconocerte, a aplaudirte, a decirte bravo, si pudiste, muy bien, qué bueno que lo estás haciendo. Celebra tus propios logros. Cada paso es un paso que te acerca a esa meta. Es un paso menos que tienes que hacer. No pases mucho tiempo pensando en lo que hubieras podido. La palabra hubiera, quítala de tu vocabulario. E incluso les voy a platicar que una de las cosas que aprendí ayer es precisamente que lo que hacemos es a veces culparnos de decir, no lo inicié el año pasado, ay, es que la realidad es que yo no he hecho lo que tenía que haber hecho, o la realidad es que no trabajo tanto como otra persona, o no he hecho tanto como... Y a veces nos empezamos a culpar, y esa culpa nos desmotiva o nos detiene. Si yo hubiera, porque... Eso ya no se puede cambiar. El pasado no lo podemos cambiar, pero hay algo que es necesario que entiendas. Tu presente es la cosecha de lo que sembraste ayer. Si el día de hoy quieres tener más cosecha, necesitas comenzar hoy a sembrar más para que tu futuro tenga más cosecha o una cosecha diferente. Ojo, no vamos a vivir tampoco en el futuro. Vas a disfrutar día a día el proceso de tu esfuerzo, vas a aprender de tus errores, vas a analizarlos y vas a seguir caminando y vas a seguir hacia tu meta. Este es un año de muchas bendiciones, es un año en el que te aseguro que vas a poder, si tú lo crees, ver la mano de Dios en diferentes cosas, en todos los aspectos de tu vida. Te deseo de verdad que realmente puedas tener experiencias maravillosas y que te enfoques, que disfrutes este proceso, que disfrutes cada meta. Te aplaudo el que estés acá, te aplaudo el que hayas despertado temprano, el que estés con esa hambre, con esa necesidad de querer crecer, porque estoy segura que de todos los que tienen la información para poder entrar aquí, tú que hiciste el esfuerzo de levantarte temprano, tú que estás haciendo el esfuerzo de escuchar y de querer salir adelante, ya tienes tu primer palomita, ya sembraste para lo que quieres cosechar. Y deseo que este año coseches en abundancia. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día y nos vemos en la ciudad.